Bueno, muy buenas tardes a todos. A nombre de la comunidad de Tianguistengo y del Comité de la Feria Patronal 2017, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa. De verdad que nos sentimos muy contentos porque año con año ustedes son los que engrandecen nuestra fiesta, la fiesta de nuestro Señor, que es la preciosa sangre de Cristo. Me acompaña mi compañero Gabriel, que es el presidente de la feria, la señora Yolanda, que es la mayordoma, y su servidor, Nereo, que soy el secretario del Comité de la Feria Patronal. Y a nombre de mi comunidad de Tianguistengo, de verdad de corazón, les damos la más cordial bienvenida porque gracias a ustedes esta feria es grande. También estamos seguros que nuestra preciosa sangre de Cristo está muy contento porque estábamos muy nerviosos por el clima, ¿sí? Pero también sabemos que Él está muy contento y quiere que su fiesta salga bien y sea grande. Y ustedes son los que hacen precisamente que eso suceda. Bienvenidos y de verdad esperamos que pasen una estancia agradable en este su pueblo, el Tianguistengo, Acatlán de Osorio, Puebla. Bienvenidos, gracias. Thank you.
y agradecer la presencia de todos ustedes. Hoy la Preciosa está de fiesta, sus 25 años de fiesta, ya que el año pasado era los 25 años de la bendición de la Iglesia. Hoy estamos teniendo los 25 años de la Preciosa Sangre de Cristo que llevó a cabo esta fiesta. Sean muy bienvenidos y muchas gracias por su presencia de todos ustedes, y ustedes son los que nos están haciendo grande nuestra fiesta. Sean bienvenidos.
Thank you.
Thank you.
familia Romero Macías. Pedimos a Dios por su salud y agradecemos los beneficios recibidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a participar de esta celebración pidiéndole a Dios que su preciosa sangre perdone nuestras faltas, que su preciosa sangre nos llene de amor, de misericordia. En un momento de silencio pedimos perdón al Señor. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham y le dijo a este: al rayar del alba, los ángeles apresuraban a Lot diciendo: vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió: no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia en salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría a mí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó: accedo a lo que me pides, no abrazaré esa ciudad que dice. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Zoar. El sol salía cuando yo llegó a Zoar. El Señor hizo llover desde el cielo, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la casa. Palabra de Dios. Ten compasión de mi Señor. Examíname, Señor, porque a prueba sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad. Ten compasión de mi Señor. No me trates como a los pecadores ni me castigues como a los sanguinarios, que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de sobornos. Sálvame y ten compasión de mí, y que se mantiene el camino recto, en la asamblea bendeciré al Señor. Ten compasión de mi Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Yeah.
¿A quiénes nos habla Dios? A los desobedientes. No creo que somos todos, ¿eh? No creo que seamos nosotros. Pero por si acaso hubiera algún desobediente, la palabra de Dios hoy nos dice que tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Y vamos a hacer una comparación, porque así como la palabra de Dios nos dice que a Dios le agrada que lo obedezcan, también a nuestros papás le agrada que ¿qué? Que los obedezcan. Y el problema de esto está en que muchas veces nosotros no sabemos obedecer. Se dice que el mexicano, ¿no? Como cultura, nosotros no sabemos obedecer. Si alguien te dice, por favor, sube a la torre a colgar una cortina, dice un buen mexicano, ¿cómo lo hace? Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar sus males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Por la familia Romero Ramírez, que Dios bendiga su salud, que Dios les recompense todos sus sacrificios para ofrecer esta santa misa, roguemos al Señor. Escucha, Dios Padre Todopoderoso, las súplicas que te dirigimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos.
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la vida de la iglesia, y conforme a tu palabra, conocer la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Les dé la paz. La celebración es a las 12.
Gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Podemos ir en paz en el nombre del Señor. Maravilloso, maravilloso.
despierto, yo lo escucho todavía en mi tierra tan querida. Violín, guapán, con cuatro cuerdas trovadoras, como cuatro descanoras que le cantan al amor.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Humildes y penitentes, nos acercamos hoy al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Hoy nos unimos a la familia Vargas Iglesias, que ofrece esa Eucaristía en acción de gracias a la preciosa sangre de Cristo. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu Hijo, concede a nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? Y el ángel le contestó: accedo a lo que me pides, no arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Soar. El sol salía cuando Lot llegó a Soar. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquella ciudad, el cinto del valle y con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Examíname, Señor, por mi alfeba, sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad.
gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Oh,
Oremos a nuestra Madre Santísima, digamos que santa. Thank you.
Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón, que el amor pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación. Señor,